Activision, who are going to bring back the original Crash, Crash 2, and Crash Warped, fully remastered from the ground up. Es que fíjate tú, estoy por escuchar lo que habíamos dicho para repetir todo el juego, porque paso de decirlo. Venga, hola chavales, bienvenido. Es que hay problemas, siempre hay problemas. Cuando no es uno es otra cosa, siempre hay problemas. Y ahora pues tenemos que volver a saludar. Y tú dirás, pues saluda, di hola y ya está. Nada, nuestro saludo es más complejo que eso, desde luego, ¿eh? Además, había que algo gracioso aquí. Venga, otra vez, hazlo el saludito. Hola chavales. Os pongo el audio y hacemos play. Ya, cojones, vámonos al lío ya, cojones. Hola, señores. No, que no puedo. Si lo acabo de hacer, es que me siento como un imbécil. Nueva sesión, nueva serie del juego. Si tú es que estoy repitiendo lo mismo. Es lo que dije. Si es tú increíble, preguntas... es un gran juego, sí, de verdad que es un gran juego. Si tú preguntas, ¿cuál es el juego favorito de Crash Bandicoot? Yo también lo sé. El 80% te va a decir Crash Bandicoot 3. Claro. Y es que iba a decir, ¿verdad? Es el mío. La pura verdad, el atente de Casalú. No, yo sé cuál es el tuyo. Pito tú. No será que lo he dicho antes, ¿no? Vale. El mío es Crash to Insanity, ya la mayoría lo sabéis y tal igual. Pero este es más sencillito, está más organizadito, es el mejor para la mayoría y desde luego. ¿Cómo lo vamos a hacer, Ramón? Ya lo deberíais saber, ¿no? Vamos a hacerlo más organizadito. Vamos a hacer las sesiones esta vez muy cortitas, porque como está organizado el tema de gemas, cristales y reliquias. Ahí está. ¿Cómo hay? Lo vuelvo a repetir. Ahí está. Como está muy organizadito, pues la haremos muy cortita. Por eso durarán sesiones 10 minutos y tal y cual. Y no tardaré tanto en subir los vídeos, cosa que agradeceréis. Porque fíjate tú, son pesados. Esto no lo he dicho antes, pero sí que lo dije en sesiones anteriores. Es que soy muy pesado, ¿eh? Sube crack, sube crack. Si por mí fuera, tendríais crack hasta en el carnet de identidad, cojones. Pero es que no tengo tiempo. Es que no me da tiempo. ¿Sabéis cómo? ¿Cómo podía subir más crack? Hacer que este señor se quede más aquí. Decir, mira, venga, hashtag nuevo, ¿vale? Hashtag nuevo. Crash, no, espérate. Comprame un coche, ese es el hashtag nuevo. Comprame un coche. Coche para Luis. Limusina. Coche para Luis. Ya que pedimos limusina, cojones. Hashtag, coche para Luis. Suficiente, ¿no? Pues ya está. Y tuitear lo que queráis. Por cierto, hablando de tuitear. Como el lazo, ¿eh? Seguidme en las páginas sociales que tenemos aquí abajo. Páginas sociales. En las redes sociales. El concepto es nuevo, ¿eh? Twitter, Instagram, ya YouTube, ¿sabes? Ya sabes, lo típico. Y que lo gracioso que había quedado mi queja de que no se suscribían, ¿eh, tío? Y ya está. Ya es que repetirlo. Ya de algo. Es que tú te puedes creer, tío. Es que me miras con una cara que es en plan, ya sé lo que me vas a decir. Y no me mola, y yo, no me mola. A ver, dilo, yo me voy a hacer. A ver. Oh, ¿cómo tu cara sorprendido, ¿eh? Que hay gente que da like y no está suscrita al canal. Porque solo os interesa. Porque solo os interesa los vídeos de crack. ¡Y no me parece bien! ¡No me parece bien! Vamos a ver, yo entiendo que Dark Souls no le llame a todo el mundo. Es normal. A mí tampoco. Normal. No puedes decir eso, cabrón. Yo lo digo, cojones. Es normal. Pero es mi comentario. Tengo una edición ahí ligerita. Los vídeos modan también. Pero hay que subirse al canal. O sea. ¿Tú te crees? ¿Te consideras en el derecho? ¿Te crees estar en la disposición de poder elegir no suscribirte al canal, pero sí ver los vídeos de crack? Tú tienes más leyes también, cabrón. No. ¿Qué? No, no se puede. No se puede. No. ¿Quieres ver los vídeos de crack? Pues suscríbete, ¿verdad? Tú ahora van a decir, ¡ay! Y pierdo mil suscriptores. No estoy viendo. Como es la gente, ya ves tú. El retiro. Bueno, que empezamos la serie nueva, ¿vale? Ok.
Me estoy inventando completamente, pero ha quedado guapa, que sí, ha quedado muy guapa. Ah, ¿te acuerdas que decía eso? Ahí tenéis a nuestro amigo, que como siempre es tradición tenerlo ahí detrás, ¿no? Está muy fuerte, veo yo esto. Bueno, escucha, Crash, que Word. Y yo. Crash Bandicoot. ¡Teletransportado! ¿Cómo? La primera vez que escucho yo la eso. La primera vez, hostia, después de los créditos. Lo habla, dice en español. Crash Bandicoot. ¿Ha dicho teletransportado? Sí. Cutre no. Lo siguiente. Ah, sí, bueno, es la primera vez que escucho yo esto. Sí, sí, después de los créditos. Hostia, que nos podemos ver cada idioma. No, por Dios. Ponlo en alemán, ¡Ay, ay, ay! Hostia. Ponlo en alemán, por favor. Es que tenemos que esperar. Igual, tenemos que esperar a que hablen ahora. A que salga la. Pero y lo guapo que va a la demo. Cuando diga. Crash Bandicoot. Los alemanes son más listos. Lo pronuncian en inglés. Sí, pero en inglés lo pronuncian. Al fin. En esa época había portátiles ya ahí. Uka, Uka, libre. No, no es posible. Qué horror. Ese malvado ha vuelto. Pensado decepcionar al gran Uka Uka, pero tú, Cortex, lo has hecho dos veces. Gran Uka Uka, ese diablo de Bandicoot. Desde las profundidades de mi prisión templo te envié unas instrucciones bien sencillas, pero perdiste las gemas, perdiste los cristales y yo he perdido la paciencia. No queda ninguna otra fuente de energía en el planeta. Lo sé. Hemos tenido algunos pequeños contratiempos. ¡Y fallasteis! Pero puesto que tu ineptitud ha servido para liberarme, me siento generoso. Aún existe un modo de amasar el poder necesario para esclavizar este miserable planeta. Y esta vez... ¡Soy un robot! Aparta, ¡soy un robot! ¡Pero relojero! Muchos eones, mi gemelo maligno Uka Uka se ha liberado de su prisión subterránea. Curioso, ¿eh? Mira, la tabla, tío. No me he fijado tampoco. El Crash 2, tío. Ahora que es libre de nuevo, alguien debe detenerlo. ¡El tronco, tío! Chicos, Uka Uka y Cortex piensan utilizar esta máquina del tiempo para recoger cristales que yacen dispersos a través del tiempo. Os he traído aquí para que recuperéis los cristales antes de que lo hagan ellos. Para abrir la puerta del tiempo, colocaos encima de un botón y saltad después hacia la puerta. Buena suerte. Aquí estamos, señores. Oye, he de rectificar. Aplauso, vale, cuando cometo errores, yo estoy ahí y los digo y rectifico. Pero no mire al altavoz, mira al otro. He de admitir que la historia yo la recordaba más penosa. Creo que es que había mezclado la historia de este con la de Crash Bandicoot, la venganza de corte, que es el 4. Tú tienes un lío de Crash Bandicoot ahí, metido. Que es una locura. Pero está bien, el tono oscuro no da vergüenza ajena, los diálogos son normales, como el 2. Así que todo cuando yo decía ¡que el castre era penoso la historia! ¡Mentí! ¡Vale, mentí! Y está bastante bien. Porque, tío, aquí no hay inercia en el salto. Es decir, si vas saltando para la derecha no puedes volver para atrás. O sea, sí, pero no... Pero cuesta un montón. No está tan técnico, tío. Vamos guayá y ahí como zarga la cosa. Te estoy advirtiendo para que vas a morir. ¿Viste que tú quieres la primera vez que yo guay esto? Y le polle. ¿Viste que tú quieres la primera vez que yo guay esto? Y le polle. Y le polle. Y le polle.
Y vamos a hacer, bueno, primero los cristales, ¿vale? O sea que... Crash, 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 ¿por qué te metes siempre donde no te llaman? Mira, yo también tengo una máscara mágica que me protege. Pronto veremos quién es más fuerte de los dos. Como ves, las texturas están muy bien establecidas. Ahí este negro... ¡Está Full HD! Precisamente porque está en Full HD. O sea, se ve muy bien, admítelo. Se ve de puta madre. Se ve de puta madre. Claro, los movimientos están a nivel de Crash 2. Bueno, están mejores, realmente. Está guapísimo. Mira, mira, ¿toqué? Sí, salta rico. Puto huevo, pues salta, ¿eh? Es una locura. Y fíjate, fíjate, es que no puedo volver, mira, mira, ve. Cuando da, no puedes echar para atrás, tío. Eso te va a matar muchas veces hasta que nos acostumbremos. Y a mí también, hasta que nos acostumbremos. Ah, bueno, que hay que pasar de las cajas. Vamos al cristal, así que... ¡Adiós! Bueno, es que quiero las manzanas. No te importa. O sea, es decir, si da la casualidad de que tenemos las gemas ahí al lado, nos las saltamos. Cuidado con la rana esa. ¿Quieres ver algo guapo? ¿Quieres ver algo guapo? Sí, que te ves y te convierte. ¿Quieres ver algo guapo? Espera, a ver, a ver. ¿Cómo te ha quedado? Te ha quedado cuajado. Cuajado te ha quedado. Cuajado te ha quedado. Cuidado, cuidado con el espadillo. ¿Quieres ver algo guapo? Sí, vale. No ha quedado tan bien. Es lamentable. No, lo dije en todos los otros juegos. De llegar a 99, bla, bla, bla. En este sí que es posible llegar a 99 vidas. Porque es muy fácil. Es que es otro rollo, tío. Es la alegría, alegría. ¡A bailar, a bailar! ¿Cómo te queda, eh? Yo es que soy pacífico, yo es que no mato ser vivo, yo soy un Luis ahora. Ups, ups. Te ha matado. Tú eres muy chulo. Bueno, esto es lo que hemos venido a buscar realmente, así que... ¡Adiós! Quien nos vea va a decir... Y yo, para pegarte un tiro, para matarte. Perdón, mira, Dios me castiga. Hostia, pues yo creo que hay misiones que no tiene más remedio que cogerla, ¿eh? No. Porque la del agua, la del... Ahí tienes que cogerla por cojones. Pues me dejo una y ya está, coño. Al principio. Es más, te toca a ti. Uf, qué feas son las del agua, tío. ¡Ay, cómo la agua! Os parecerá absurdo, pero es por organizarlo. O sea, haré una sesión que diga cristales. ¿Cómo es? Cristales. Y vamos a por el cristal. Después una sesión de la gema, vamos a por la gema. Es lo que he dicho antes, no hay que explicar más. Deja una, deja una. Deja esas dos. Esas dos las deja. Mata al shark. Ya lo bueno, yo sí también pacífico. Sí, ya se ve. Eso no es un ser vivo, ¿eh? Se lo puede matar, ¿eh? No, no, no lo mato. Cero muertes. Bueno. Cero muerte. Conti, ponte las pilas. Porque esta vez las contamos de verdad, ¿eh? Ponte las pilas. Estás al lado, cabrón, y me pone tenso, tío, te lo juro. Con lo bien que lo hago yo, tío, cuando me pongo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya sabéis que hay una tradición. O más que tradición, es necesidad. De que cuando un tonto juega, no puede hablar. Porque se tiene que concentrar, ¿entendéis? Y por eso, por más que uno le insulte, pues a priori no se queja. Mira la coquina. Oye, es una coquina. Es verdad. Es una, yo lo decía la coquina. Bueno, no, yo llamaba al pez. No me complicaba mucho, a ver. Es verdad, es una coquina. ¿Y qué es lo que lanza? ¿Como coquina qué es? Lanza perdigones, yo qué sé, lo que lanza, ¿no? Perlas, ¿no? Eso es una coquina, es una almeja, ¿no? Lo de las perlas. Lanza bolas de musgo. Por la cara. Tío, es que esto es un chiste al lado del Crash 2, ¿eh? ¿Tú qué chiste? Joder, pasar a este nivel. ¡Pum! Ahora explota. Me están hablando y tengo una gana de... Joder, mi puta madre, no me jodas. ¿Ves lo que pasa? ¿O las prisas? Es las prisas, es las prisas. ¿Lo viste que tú que era la primera vez que yo hago esto? ¡Gilipolles! Mayormente las prisas. Pero con lo bien que juegas tú, ya, Luis, ya. ¿Cómo es posible? Has quedado retratado. Es que aquí no hay que concentrarse, a ver si me comprendes. ¡Hostia, no! Hostia, ni me he dado cuenta. Y es un cacho papel, anguila, ¿eh? El blanquila es un papelillo, ¿eh? De fumar, ¿eh? Fíjate. Mira, anguila, mira, anguila, mira, anguila. Un papelillo, ¿eh? Yo, Luis, por Dios, tío. Por Dios, qué mal estás quedando, Luis, ¿eh? Este juego me lo conozco mejor que el Crash 2, desde luego. No tan bien como el Crash 1, que es el que más he jugado. Pero que el Crash 2 sí, el Crash 2, que había muchas cosas que no me la había pasado nunca entero. Este sí. Yo no sé cómo... ¿Pero qué hace? Es que no puedo parar, no me deja irme para atrás, tío. ¿Pero cómo que no te deja? Pues ve tú para atrás. Esa excusa hace una mierda, ¿lo sabes, no? ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Mira qué complicado, mira qué complicado! ¡Corre! ¡Dale la cruz, aletea! Tranquilo. Es que te veo ahí empanado. ¡Barra! te lo he traducido. Oye, tengo una nueva idea, Luis, en cuanto a lo de las gemas y cristales. Muy bien. Cuidado.
No. Creo que ya no. Tengo una nueva idea. ¿Y si cogemos todas las gemas y los cristales sin problemas del tirón? Y en el momento de que nos dejemos una gema en fases más adelante, hacemos una segunda sesión para la gema. No, es que entonces va a ser muy desorganizado. A mí me gusta tenerlo todo ahí organizadito. Te has dejado 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas. Y tú solo te dejaste 2 al principio. ¿Cuáles están faltas? Sí, porque me han matado la cuchilla. O sea, ¿no te acuerdas que... La de metal. La de metal y la otra que había abajo. Yo sé cuál me ha dejado. Ah. ¡Oh, mira que me toca! ¡Ay, pobrechito! ¡Que te la he quitado! ¡Que te la he quitado! Bueno, al hacer las gemas nos los va. Cambiamos. ¿Sabes, no? Vámonos ya al libro. ¿Estás enterado? Paco. Vamos. ¿Eh? Mira, con el ordenador a todos lados. Esto es una hacker, ¿no? La hacker de Mark Zuckerberg. Deberíamos practicar. No, pero es verdad, pero si lo vas a hacer tú la gema después de este, después. No, la gema no lo vamos cambiando, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Ha sido un poco creíble ese. Ha sido como. Sí, un poco creíble por ti, ¿no? No, no, perdona. ¿Será que no respeto yo la regla? ¡Una mierda respeto tú! Es que. Me pide cogerle. No, ya no puedo porque me he soltado caja. Pero bueno. Me he soltado, sí. Ahí está eso. Uy, es una comodidad hacer esto sin tener que preocuparte por las cajas, Espérate, espera tú la comodidad. ¡Eres el perras! ¡Y se cae! ¿Con qué me he caído? Con el barril. Pero sí, a ver. Y yo me he rozado, sí, tío, vamos, de verdad. Pues ya está, se acabó. Los pájaros tienen cucurucho en la boca. La verdad es que sí que va a durar. ¿Te has visto los pájaros? Sí, de verdad, es precioso. Los La verdad es que ha durado muy poco la sesión, ¿no? Porque quedando fase y hemos terminado. ¿Y yo? Uy, coño. Joder, tío. Perdón. Falta respeto. Perdón. Como dejarte el micro en el suelo, ¿no? En una batalla de. ¡Perdón, Patricia! No. Mira, ve contra reloj 41. Qué vamos guapo, a hacerlas en guapo. Me ha visto de guapo. ¿Qué? Uka, uka y Cortex querer Tiny coger cristales y llevar a Gran Coliseo de Roma. Crash dejar para Tiny o Tiny aplastar a Crash. Ay, 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 ay. Tiny, tener papa en la boca. Oh, mira que te ha tocado. Dejamos caja, ¿no? Dejamos caja. Deja una. La primera. Muy bien. Aquí te coge las cajas el colega, ¿eh? Da el triángulo y sáltate una caja. A ver. No lo sé, la verdad. Es que no tengo ni idea. No me la cogió. ¿No te la ha cogido? A ver, dale el triángulo. 11. Sáltate de la que veas. Espera tú que la coges sin querer. 11. De los 12. Debería tener 12. A ver, da el triángulo. Bueno, tienes 14, ¿lo ves? Te las coges. El tío te da su tiempo, el tío te respeta. Te dice, oh, no, espera, acabaste un poquito, ¿no? Ahí, estoy cansado. Ah, no, es que no lo hace. ¿Y ahora así? Espera. ¿Cómo? ¿Ahora así? ¿Y avanza? ¡Hostia! ¿Cómo se comentó eso? ¿Cómo te acuerdas de eso? Me encantó, guau. No veas, no veas. ¿Has jugado más a este o al Crash 2 a este? Guau, este sin duda, vamos, sí, ¿no? Mil veces más. Pues yo este es que hace un montón. Está, ¿vale? Yo hace un montón, pero si ya te has saltado, claro. Si ya hay un... Ah, no. Como que no. ¡Oh! Eran estas fases en las que te montabas en un dragoncito, ¿te acuerdas? No, aquí no te montan tú en ningún lado. No, en esta a lo mejor no, pero las demás adelante de los rinocerontes sí. De los triceratops. ¿Aquí ahora venía la gema? Sí, sí. ¿Qué gema? ¿Qué habla? La... Sí, ¿no? ¿Qué gema? La gema no, la... Sí, eso, sí. Esto, la... Sí, ah, el cristal. Y yo, es verdad, que tienes un problema, tío, es verdad. ¿Un problema, tío? Sí, que le decía... La matista, si me dice matista, me quedo con ella. La matista. Te va a pillar, No menos huevo. La verdad es que imponía más respeto el oso gigante, ¿no? En el todo, ¿no? Uy, tío, verás tú que la coge, que la coge. ¡Me come la cueva! En fin, vamos al lío. Oye, ¿no te pones lo que tenemos? Te quedas de la moto de agua. Oye, aquí hay 2 gemas. Hostia, un clasicazo. Eso es muy guapo. Making waves. Haciendo olas. Oye, ¿se pueden conseguir las...? Y para conseguir... Hostia, cómo suena esto, colega. Y para conseguir las 2 gemas este del dinosaurio, ¿qué coño hay que hacer, tío? El tío. ¿Tú has muerto? Yo no. Yo... Espera. Yo... Sí, o sea... No, en esa fase no. No, en esa fase no he muerto. Pues entonces ya está. O sea, entonces es una gema de color, es la roja. No, digo yo. Hay 2 gemas, ¿eh? Eran 2 gemas. Sí, la gema normal. La que podíamos haber conseguido. Y esa plataforma que te llevará... Gema de color no hay ahí. Sí, la roja. Samuel, consigues la roja en otra fase
y te montas en la plataforma roja que te llevará una gema secundaria. Cuida, Marmarque. ¡Woo! Yeah. Marmarque, dice. Oye. Cuidado que te da. No te preocupes. Cuidado con el barquito. ¿Tú sabes con quién está hablando, Luis? Sí. Un gilipollas. ¿Se puede conseguir ya la reliquia? O sea, si yo me meto, aunque... Ah, o sea, ¿está el reloj ahí para cogerlo ya? Es mi pregunta. No. O sea, hasta que no tenga lo de correr no puedo cogerlo, ¿no? Lo de correr como lo de... Te lo repito. Es una de las habilidades. ¡Ay, agüí! ¡Agüí, agüí! Estoy como la vieja que cuando giro me va así, ¿no? Sí, igual que yo. Es la inercia ya de lo que empieza armando, ¿eh? Cuidado que te chocas, Paco. La caja cheque no la has cogido. ¿Y qué más da? ¿Y no me van a matar, chavalote? Bueno. Bueno, ¿puedo quedar tan mal? Sí. Oye, las boyas están... ¡Oye! Espérate, en esta misión no es el que aparecía, el que era falso. Mira, acabo de pillar lo que son las boyas, porque mira, tú sabes que las boyas... El fake crash, uy, ¿dónde aparecía? ¿Cómo rima eso? El fake crash. Es verdad, aparecía por aquí. Es verdad, ¿dónde? Hostia, no me acuerdo. Yo lo quiero ver. No, pero no se veía así, creo que era... O sea, se hacía de algún modo, consiguiendo todo y volviendo aquí. Había un truco para conseguirlo, pero no estaba... Ya la buscaremos. No estaba a la vista de todos. Bueno, ya la buscamos. Iba a preguntar algo, pero no me acuerdo. Ah, mira, ¿ves las boyas? ¿Cómo están hechas? Es una textura. Pero porque si te fijas, si giras sobre ella, sigue siendo igual. Sí, sí. Porque como ocupa muchos polígonos, hace una esfera, pues lo que hacen es por una imagen. Es una imagen que, aunque tú te muevas, sigue viéndose igual. ¿Has visto los truquitos? Una maravilla. Qué bonito. La época, ¿eh? La nostalgia es genial. También nos gusta. Yo, qué complicado eres, tío. Te metes por lo peor, ¿eh? Me meto por la esquina. ¿Quién te hablarás? Esquinas. ¿Y ya está? El jefe lo hago yo, ¿no? Hemos terminado. No. Ah, ¿el jefe lo terminamos en esta sesión? Sí, lo hago yo. Vale. ¿Por qué tú? Ah, mira, si es que no podemos hacer otra cosa. El cetro ese, ¿qué coño es, tío? El cetro, estás de coña. Para mí es un cetro. Yo lo veo un cetro. El que ha jugado mucho. Y yo en la reliquia. Sí, el puto relojcito ese amarillo. Es una reliquia, punto. ¿Cómo que cetro? Crash, Coco, papá. Robar cristales bonitos. Tiny recuperar en arena de gladiadores. Yo de eso me acuerdo yo. Faltaba hacerle. Cuidado, Maki. Esto sí, esto es muy sencillito. Aquí están los perros, alright. Mira, ¡hola! ¡Hola a todos! Mira. Está cuadrado, ¿eh? Ese está como. Ese es que está cuadrado. Mi amigo, ese es mi amigo. Ese es tu amigo. Ahí quién está tú. Ahí da asco. ¿Naranja? ¿De quién buena naranja? Esto de tanta zanahoria, con. De tanto pincharse. Vale, esto es complicado, ¿eh? Cuidado. No hable porque... Mira la sombra, un cuadrado. ¡Pótame! Esto para que me vacila. Hostia, que son leones, pensaba que eran perros, pero no. Estoy tranquilo. El que no está tranquilo eres tú, ¿no? Ya. Vamos. Que te meto. La verdad es que es más es más difícil el Tiny de la otra del otro juego, ¿eh? Wow. El de las plataformas que sí, se caen y eso. Pueden matar a los leones, ¿no? Sí. Como leones son un poco una puta mierda. Como leones. La mía. Ya está. Ha sido complicado. Primera habilidad. Espera que lo cojas así. Verás tú que te lo quitan. Esto, mira. Esto es una de las cosas que me gusta de Decla, tío. Una mínima progresión en cuanto a habilidades. Salta y ¡pap! Esto no lo teníamos antes. ¡Eres un! Y ahora sí, ¡maricón! Bien hecho. Al derrotar a Tiny, habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo. Volved al centro de esta máquina, el del tiempo, y guardad vuestros avances si queréis. Desde ahí veréis ahora que la puerta de la segunda zona de viajes en el tiempo... está abierta. El caso, que no me había percatado. O sea, no me he percatado yo, no es que no. Que claro, era muy chico la última vez que jugué a esto. Bueno, no tan chico, pero bueno, que no me la había parado a pensar. Que estamos viajando en el tiempo. En cada fase. Por eso se ve esa cosa azul ahí, ¿sabes? La cosa es, aquí que viajamos a la Edad Media, supongo, ¿no? Bueno, se acabó la primera sesión. Mira qué cortito, ¿cuánto llevamos grabando? Hostia, ¿tanto? Media hora, bueno. No, pero es que entre la historia y esas cosas, en las siguientes sesiones durarán un suspiro. Y el último momento, que es el momento mágico, que es el de decidir cuál es el nombre de la partida. RSLU, esta es la prueba. Esta es la prueba. Pues esta va a ser. No. Otra, venga. ¿Qué nombre ponemos? RLU. Arlu. En inglés, Arlu. Paco. ¿Paco? Sí, no, al final Paco. Ya está. Venga, Paco.
Su primo iba a poner, su primo. El primo Paco, ¿puedo poner el primo de Paco? No, el Paco. Paco con dos ojones, el azul. ¿Ah, sí? ¡Paco! No, va, no, pero es Paco, se escribe Paco. Paco. Es como en inglés, no se pronuncia igual que se Paco. Escribe. Se escribe Paco, pero se lee Paco. ¡Ay, sí! ¡Llévame, Paco! Paco. 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 Qué raro, no han acudido al frío, al, a la lava, el hielo, no. Al otoño, o sea, no. No han acudido a los topicazos, no han acudido. ¡Ah! ¡Viaje en el tiempo! Acabo de pillarlo, mira. Edad media. Medieval. Árabe. Árabe. China. Más que viajes en el tiempo, parece culturales, ¿no? Viajes culturales. Pues este es la historia, con japonesa, egipcia y. Y el futuro. Futurista, el claro, futuro. El futuro no vean, padre, ese es mortal. No me acuerdo, la verdad. Bueno, que ya está. Ya está. Que adiós, señores, que espero que os haya gustado la primera sesión. Muy cortita, como digo, pero sí tardaré menos en subirla. Lo cual, la agradezco. Tardaré menos. Tardaré menos en subirla. Podemos hablar así siempre. O sea, rapear no sabemos, pero mover las manos lo movemos de puta madre. Vale. Está acabada tontería. Venga, que adiós, que os den por culo. Luego. ¡Hola, señor! No me lo creo. Claro, no, hombre. Un mínimo de transición, ¿no? Vamos a tomar un café y volvemos. Al menos para creérnoslo. No, pone, me voy a poner batín. ¿Te voy a poner batín? Hostia, la pega de hacer esto, ¿tú sabes cuál es? ¿Eh? Vale. Aparte de. Así cambio. ¿Nos cambiamos la ropa o no? No, qué verdad. La pega de esto, ¿tú sabes cuál es? Sí. No.